Chicos, con Milton Gorra Vega, nuestro veterinario, podríamos decir. Sí, Milton. ya estamos firmes en la casa, así que sí. <laughs> bueno, Milton, hoy hablamos de eh, los animales, pero más que nada del consumo del humano de, de otros animales. Exacto, por ahí una costumbre que es eh, eh, el consumo de eh, carnes silvestres, que se llama, ¿sí? son los productos de la casa. Eh, hay que tener algunas precauciones, sí, hay algunas consideraciones. Porque estamos hablando siempre de eh, animales que no tienen ningún tipo de, de control veterinario, son animales silvestres. Espec ¿Qué animales entran ahí? Específicamente hoy vamos a charlar de lo que es el consumo de carne de jabalí sí, y el consumo de carne de peludo. Bien. ¿sí? Que todavía es algo cultural y se sigue, se sigue consumiendo. Aparte mucha gente sale a cazar jabalíes y también peludo es... Es, es común adivin, en, ¿sí? y más en nuestra zona. Eh, y esto tiene algunas consideraciones. Primero, consideraciones legales, porque por ejemplo, el peludo eh, es una, eh, un animal, una especie autóctona. ¿sí? Todos los animales silvestres están protegidos por una ley este de, de, de fauna silvestre. Eso implica que tenemos que asesorarnos antes de iniciar una actividad de cacería ¿sí? de cualquiera de las especies, eh, asesorarnos antes en que que necesitamos cumplimentar eh, y fundamentalmente a ver si estamos autorizados o no a hacer esa cacería? Como una especie de permiso. Claro, exactamente. En realidad, peludo no estamos autorizados, sí, porque es un animal autóctono. Bien. Eh, jabalí, sí. En la provincia de La Pampa está la actividad cinegética así, de, de cacería de jabalí, de ciervo colorado. Eh, Bajo permisos que tenemos que solicitar a la Dirección de Recursos Naturales, pero lo que son animales autóctonos en realidad ya son protegidos de otra manera y directamente no deberíamos ¿sí? cazarlos. O sea, no nunca nos van a dar permiso para ir a cazar peludo. Entonces, eso por un lado, la, 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 tenemos que tener en cuenta antes de por ahí salir un fin de semana porque me gusta la cacería o lo que sea. Bueno, me tengo que asesorar. ¿Qué papeles necesito? Me acerco a la Dirección de Recursos Naturales y la gente que trabaja ahí nos va a asesorar y nos va a decir esto lo puedes hacer, esto no, este y qué es lo que vamos a necesitar. Bien, los permisos, los permisos exactamente. Pero aparte de eso tenemos la cuestión sanitaria. Volvemos a lo mismo, son animales sin ningún tipo de control. Ah, se, se casan y aparte las la personas que van a cazarlo no es por deporte, sino después para consumirlo. Para consumo, la gran mayoría exactamente, es por una cuestión de consumo, sobre uh -huh. todo el peludo, si el, el peludo es para consumo. Claro. ¿Qué sucede con, este, con estas especies? Habremos escuchado, por ejemplo, hablar de la triquinosis que siempre la aso asociamos a los cerdos, pero sí. no solamente a los cerdos domésticos, los cerdos silvestres son portadores de triquinosis los peludos son portadores de triquinosis, ¿sí? Incluso hay reportes de triquinosis encontrada en cérvidos, o sea, en ciervos y triquinosis encontrada en carne de puma. Entonces, Bien. cualquier animal que consuma carne de forma voluntaria o de forma accidental, carne cruda, se puede contagiar de este parásito. Este parásito vive en la carne del jabalí o en la carne del peludo y ese parásito cuando nosotros ingerimos esa carne o mal cocida, ¿Sí? O directamente cruda, y uno diría, yo no voy a comer jabalí crudo, pero en realidad sí comemos jabalí crudo, porque la mayor parte de las veces hacemos chorizo, claro. salamines, ¿sí? claro. eh, factura seca con, con el jabalí o panceta. Y en realidad esa es carne cruda. Sí. sí. Porque se deshidrata y demás por el proceso de salazón, pero no se cocina. La y cocina u... con sal, digamos, ¿no? no lleva Exactamente. Un... Pero lo único que mata al parásito de la triquinosis es el calor. Y es el calor a 60, 70 grados de temperatura donde, durante determinado tiempo. O sea que la forma de matarla es solamente si yo cocino esa comida. ¿sí? Eh, entonces, estos animales que por ahí nos quede alguna parte medio mal cocida, que no haya llegado mal, nos puede contagiar de triquinosis. Ni hablar de que los peludos también son portadores de leptospirosis, ¿sí? que es una bacteria. Eh, son portadores de brucelosis, otra enfermedad bacteriana, uh -huh. que generan efectos secundarios graves en las personas. ¿Hay casos reportados? Sí, hay casos reportados de cazadores que se contagian, por ejemplo, que han agarrado algún peludo y al momento de limpiarlo y prepararlo... Eh, estamos en contacto con sangre fresca del animal, estamos en contacto con las vísceras y hay reportes de eh, personas que se han contagiado de leptospirosis, ¿sí? este por manipular y preparar estos, estos animales. No así, triquinosis. Triquinosis es cuando Es cuando solamente consumimos. por el consumo. ¿sí? Yo por tocarlo no me voy a contagiar, pero por comerlo sí. La leptospirosis simplemente por tocar fundamentalmente eh, tejido renal ¿sí? o, eh, por ejemplo, la vejiga o mancharme con orina del animal. Eh, me puedo contagiar. Pero entonces tenemos que tener todas estas cuestiones en mente. O sea, el consumo de carne de peludo, que es algo que se, se da con total ligereza, en realidad es un factor de riesgo muy importante para el contagio de enfermedades de transmisión alimentaria. Eh, sobre todo porque nadie controla un peludo, o sea, no está desparasitado. Claro. Es un animal silvestre. Aparte de que en principio está mal hacerlo, ¿sí? porque estamos eliminando fauna que deberíamos estar protegiendo. Si ¿sí? él cumple un rol en el ambiente, expresa de, por ejemplo, pumas. ¿sí? Entonces, si yo le estoy sacando la comida al puma, voy a tener un problema después. Claro. Sí, el animal sí, sí, sí. va a tener que ir a buscar comida de otro lado. Y algo que sucede también es que eh, hay una especie que es muy parecida al peludo, que es la mulita. Si bien a veces se la usa como sinónimos, no lo son. Son dos especies totalmente distintas de animales. Tienen casi las mismas características. La diferencia es que la mulita es más blanda de, de cáscara. Vieron que, que el peludo tiene protege una cáscara protectora. Sí. Bueno, la mulita tiene otras características. ¿Pero son parecidos? Son bastante parecidos. La mulita es un poquito más, este, más estilizada. ¿sí? Eh, la mulita también se cazaba ¿sí? para, para consumo. Tiene las mismas características. Los mismos riesgos de sanitarios que, que el peludo, pero aparte la mulita sí está en, en un serio peligro de extinción porque tiene una tasa reproductiva mucho más baja, eh, ha sufrido mucho con el tema del avance de la agricultura y el, el desplazamiento de su hábitat, uh -huh. entonces es una especie de las nuestras que se encuentra con mayor riesgo de, de, de conservación. Entonces <laughs> tenemos que tener todo esto en mente, ¿sí? La verdad que comer un peludo que es. Mmm, Pobre animalito, ¿sí? no, no debería ser algo que lo tengamos que tener en mente, sobre todo por los riesgos que tenemos al momento de prepararlos, de contagiarnos algo, y ni hablar al momento de ingerirnos. ¿sí? Es un animal este, carroñero, que se alimenta de cualquier cosa en el ambiente, nadie los controla, entonces tengamos precaución. Aparte está protegido, como se vos. Y está protegido, sí. Nos asesoramos, preguntemos en la dirección de fauna si quiero ir de cacería, qué puedo hacer y qué no. Qué especies puedo y qué no, pidamos los permisos y vamos tranquilos con todo. ¿Y a sí. la hora de consumir hay que tener en cuenta algo? Es Al... Cuando vamos a comprar sí. un chorizo seco. Siempre el jabalí, si yo decido consumir el jabalí, hay que hacer el análisis de triquinosis, se manda una pequeña muestra a los laboratorios autorizados eh, y ellos nos van a decir si está libre de, de, para consumirlo o no. Se tiene que hacer antes de preparar los chorizos, nos sirve la muestra una vez que se preparó. Tiene sí, que hacerlo del jabalí recién carneado. Sí. Y como consumidor, cuando eh, voy a un, a un lugar, eh, tengo que pedir... Buscar algún... las etiquetas. Perfecto, sí. Las perfecto. etiquetas de autorización, de cenaza y demás, esas son las etiquetas que nos dan la garantía de que la carne está analizada. Genial. ¿sí? Bueno, gracias Milton. Un gusto. Bueno, hasta ahí entonces hablábamos con Milton, un poco de animales y un poco también de, del consumo nuestro de animales. Vamos a la pausa.